La noche del jueves, la Municipalidad de Pérez Celedón realizó un operativo en un negocio ubicado en Palmares de Daniel Flores y lo clausuró, ya que estaban alquilando el negocio con patentes de otras personas, lo cual es prohibido. Según indicó el encargado de patentes, Gerald Mora, se solicitó colaboración de la Fuerza Pública para concretarlo. Cabe indicar que el pasado sábado, un hombre de 31 años de edad, identificado como de apellido Alfaro, tras ser herido en 14 oportunidades con arma de fuego, falleció. Se dispuso a hacer la verificación del desarrollo de la actividad con sus permisos en virtud de una conversación que tuvimos con los compañeros del OIJ y nos comunicaban de que el señor que fue baleado el sábado anterior era el administrador del establecimiento. No obstante, el negocio posee unas licencias a nombre de otra persona. De acuerdo a la ley de licores, a la nueva ley de expendio de bebidas con contenido alcohólico, el alquiler o el préstamo o ceder un derecho de licores es totalmente prohibido. Esto quiere decir que entonces cada persona que tiene una licencia para el expendio de bebidas con contenido alcohólico es la que tiene que estar detrás de la administración de negocio. En este caso lo que se determinó es que el negocio actualmente estaba siendo administrado por otra persona que no era el patentado actual, situación que entonces produjo el proceso de clausura y decomiso que se realizó el día de ayer, incautando todo lo que es el producto de licores y procediendo a hacer la censura o suspensión del desarrollo de la actividad de expendio de bebida con contenido alcohólico. En el lugar, además, decomisaron más de 600 bebidas con contenido alcohólico, entre licor y cervezas, todo valorado en más de 1.300.000 colones a precio de venta.